las noticias más importantes por la tarde. En este Día del Niño, el colectivo Pro Derechos de la Niñez reclama al gobierno de Jalisco que las infancias en el estado sean dejadas a su suerte. Y si bien su alimentación es responsabilidad de los padres de familia, lo es también de las autoridades. Los datos son alarmantes, pues uno de cada cinco niños en el país padece sobrepeso. El incendio que se desató esta madrugada en el paraje La Floresta, en el Bosque de la Primavera, ha tomado intensidad. Casi 100 bomberas y bomberos de distintas dependencias hacen frente a las llamas, apoyados con unidades aéreas. Organizaciones civiles exigieron que se inicien procedimientos administrativos y se sancione al personal de salud que violentó los derechos de la niña de 12 años, a quien negaron en Jalisco los servicios de interrupción legal del embarazo por violación. Luego de la reciente demanda colectiva que se inició en Reino Unido, donde se denuncia que la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 sería la causa de casos de trombosis en algunas 100 personas, el director del Instituto de Patología Infecciosa y Experimental de la Universidad de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, afirma que los beneficios de la vacunación superan los riesgos de posibles efectos secundarios. Bajos salarios, jornadas laborales por encima de las 48 horas semanales, negación de prestaciones, falta de contrato y el temor constante a ser despedido son características típicas de muchos trabajos en nuestro país. De esta situación está consciente el Centro de Reflexión y Acción Laboral, que con asesorías jurídicas, capacitaciones y atención gratuita a trabajadores busca combatir el maltrato a los derechos laborales. Este martes 30 de abril a las 1 de la mañana fue liberado Abrano Ceguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano de Nemesio Ceguera El Mencho, dirigente del cártel Nueva Generación. Salió del penal del Altiplano, informaron fuentes del sistema penitenciario. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno dejará de subsidiar la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles luego de que alcanzara su punto de equilibrio financiero en el primer trimestre de este año. Estudiantes de la Universidad Neoyorquina de Columbia se han atrincherado en uno de los edificios más importantes del complejo educativo, después de que las autoridades del campus comenzaron a suspender a los involucrados en las protestas. Las graves tormentas en Kenia, que han causado más de 170 muertos por las inundaciones, se prolongarán al menos durante esta semana y la próxima. Las precipitaciones seguirán siendo intensas en mayo, según pronosticó este martes el Departamento de Meteorología. La atleta originaria de San Miguel el Alto, Janet Gómez, es historia pura del deporte como la primera halterista olímpica de Jalisco y su camino para llegar a la élite no ha sido nada sencillo.